Te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La SPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Aldara Cabrera y les doy la más cordial bienvenida a este programa de Radio SPM, que estoy segura de que todas y todos los vamos a recordar siempre, porque bueno, pues acaba de pasar el eclipse solar total que estábamos todos esperando, y bueno, pues ya que estamos más tranquilas y tranquilos, vamos a dar inicio a esta emisión que es también muy especial por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy nos acompañan en el estudio Ashley María Solano Sánchez. Hola, Ashley. Hola. Ella es licenciada en Biología Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, y actualmente es maestrante en la maestría con área de salud, en la maestría en ciencias, sí, con área de concentración en enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública de México. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos en el estudio a Luis Eduardo Canul Chulim. Él es licenciado en biomedicina y licenciado en enfermería también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente está estudiando con nosotros la maestría en salud pública con área de concentración también en enfermedades infecciosas. Bienvenido, Lalo. Un gustazo. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. La verdad es que estábamos, antes de empezar el programa, un poco nerviosas y nerviosos porque, bueno, estaba lo del eclipse. Es la primera vez que ustedes hacen un trabajo o un proyecto de este tipo, en participar en un programa de radio. Así que, bueno, para entrar de lleno a nuestro tema es cómo las enfermedades infecciosas están afectando la salud humana. Entonces, para que nuestra audiencia pueda entender cómo es que cada uno de ustedes desde su formación está aportando la investigación sobre este tema, platíquenos a qué se dedica la biomedicina y a qué se dedica la biología molecular. Y entonces, ¿cómo esas dos licenciaturas pueden aportar al conocimiento en el tema de enfermedades infecciosas? Claro, bueno, con respecto a la biología molecular, es una rama de la biología que pues está enfocada en estudiar todas estas biomoléculas que se encuentran interactuando en la célula y pues cuál es el papel de estas con otras, de tal modo que pues estas interacciones, qué implicaciones tienen en las enfermedades, por ejemplo, y después estas enfermedades, qué impacto tienen en la salud pública. Entonces, el nivel de al que llega la biología molecular es muy pequeñito en la célula, en el interior de la célula, pero vaya, el resultado de todos esos estudios impacta sobre todo en cómo se toman las decisiones en políticas públicas, ¿no? Entonces, parte de esta relación con Eduardo es justo pues hacer un énfasis en que pues estas disciplinas y estas maestrías no son independientes la una de la otra, sino si nosotros logramos conjugar un trabajo en equipo desde pues una perspectiva científica, pero también una que esto se lleve a salud pública para orientar a los tomadores de decisiones con enfoques científicos y basados en evidencia, pues hará
mejor encontrar las soluciones a las problemáticas que tenemos hoy en día con respecto a las enfermedades infecciosas, ¿no? Muchas gracias, Ashley. Y a ver, Lalo, cuéntanos un poco sobre tu formación y sobre cómo desde la península de Quintana Roo llegaste hasta acá. Pues yo ando un poquito perdido aquí por el centro del país, pero precisamente pues es que como el amor al arte, ¿no? Que luego que nos permita a la gente que nos gusta la ciencia, pues desplazarnos de extremo a extremo, ¿no? Pues yo puedo platicar un poquito acerca de la biomedicina. De repente es una disciplina pues todavía bastante desconocida en el país, pero no es reciente, es lo curioso. A mí me gustaría un poquito compartirles brevemente un poquito de la semblanza histórica del desarrollo de la biomedicina en el país, ¿no? Más de una ocasión de repente la gente dice, ¿qué estudias? ¿O plantas? ¿O suena como que eres mitad biólogo, mitad médico? O como que estas como consideraciones muy particulares, ¿no? Pero sin embargo, la biomedicina nace a partir igual de la medicina. Primero nace de manera conjunta y es el mismo proceso histórico que va permitiendo que poco a poco surja la necesidad pues de este profesional que meramente se encargue no de ver a pacientes, sino de revisar todas las bases de conocimiento, todas las bases biológicas, todo el conocimiento médico disponible para proponer sobre todo nuevos tratamientos y nuevas formas de perfeccionar los diagnósticos de diferentes enfermedades, no limitándose únicamente a este campo. A nivel internacional, fue muy curioso, se considera dentro de la historia y filosofía de la ciencia, que es una de las múltiples áreas de conocimiento que un biomédico tiene que estudiar, a Claude Bernard, que fue un gran fisiólogo, fue médico, pero una de las particularidades que él tuvo, que él dijo, pues no quiero ejercer la práctica de dar consultas, estar en el hospital, y pues se convierte en discípulo de Magendie, ¿no? Que es un gran científico que también todavía estaba como en esta transición de querer ser médico, querer ser científico, y pues siembra esta espinita y Bernard se la pasa investigando sobre todo fisiología en ratoncitos, en varios biomodelos, como conocemos las personas de ciencia, los animales, y esto es como a nivel internacional el primer como bosquejo, ¿no?, de la biomedicina. Y a nivel México es el doctor José J. Izquierdo, en 1916-17, que es el primero de su generación, es un científico poblano, que dice, yo no quiero dedicarme a tratar pacientes, yo quiero dedicarme de lleno a la investigación, ¿no? Y él marca, es considerado por varios historiadores como el primer biomédico en México. Luego pasamos un periodo de transición que se ve influenciado por todo este periodo entre guerra, revolución, inestabilidad, y posteriormente empieza a ver como una especie de apoyo a la investigación y se comienzan a crear los primeros centros de investigación o institutos nacionales, ¿no? Y aquí pues hay millones de historias de cada centro, pero acoto únicamente para los fines de esta tema al Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, ahí por los años 30 aproximadamente, que se convierte, y curiosamente, en el primer centro formalmente de investigación biomédica, pero con un enfoque de salud pública, ¿no? Que después ya por diversos movimientos, tanto económicos, sociales, cambios políticos en general, pues como que la biomedicina sube altibajos, ¿no? Pero finalmente hoy, pues encontramos esta figura en el cual el licenciado en biomedicina ya no tiene que esperar terminar la carrera de medicina para dedicarse a hacer investigación, sino que puede adelantar eso, y con eso logramos un concepto que es, pues, agilizar, pues, lo que la investigación está generando en el laboratorio y lo que está llegando al paciente, ¿no? Entonces, el biomédico se dedica a múltiples áreas, las ciencias genómicas, se dedica también, hay biomédicos que les gusta estar un poquito más cerca de pacientes y si están en hospital, hay otros que prefieren la vida meramente de laboratorio. Entonces lo interesante es que somos una disciplina que actualmente está en consolidación y que inclusive en otros países tiene pues
mayores atribuciones o injerencias en los sistemas de salud. Uh-huh. En la toma de decisiones, sí, al momento de hacer política pública, ¿no? Así es. Cuéntenos entonces el trabajo que están haciendo de manera conjunta con los diferentes enfoques que tiene cada uno de ustedes y cómo eso está aportando al conocimiento de entender cómo es que las enfermedades infecciosas pueden o están afectando a la salud humana en la actualidad. Bueno, pues Lalo y yo hemos participado en eventos de divulgación científica y bueno, en esos eventos hemos trabajado los temas desde dos perspectivas, ¿no? La primera es pues justo reforzar todo el conocimiento científico con respecto a las interacciones, cómo funcionan los virus, por ejemplo, las bacterias, los hongos, pero desde que no se pierda todos esos fundamentos técnicos que pues se requieren tener para pues no caer en creencias pseudocientíficas, ¿no? Entonces, porque con las enfermedades, con los agentes infecciosos es muy fácil generar paranoia o generar falsas ideas y mucho miedo, ¿no? Entonces, pues, como no, por ejemplo, cuando fue la pandemia de la COVID-19, ¿no? Uh-huh. Virus como el ébola, o por ejemplo, todos pensaríamos que todas las bacterias son súper malas para nosotros, pero no, o todos los virus, damos por hecho a veces que todos son malos y todos son patógenos, pero no es así, ¿no? Hay muchos, hay un viroma, hay un microbioma que son súper necesarios pues para que inclusive podamos hacer frente a agentes patógenos, ¿no? Entonces, pues desde ese enfoque, pues comunicar bien la ciencia, pero también hacerla digerible, pues trae consigo pues una labor de pues manejo de la información pues precisa, ¿no? Y luego esto también, cómo se explica, estos temas los trabajas con las personas que toman decisiones, ¿no? Entonces, tener una buena relación entre ambas maestrías y no de forma independiente, como mencionaba hace un momento, es que pues los tomadores de decisiones que no siempre tienen pues conocimientos científicos sólidos, sepan que hay personas que pueden, a los que pueden acercarse, ¿no? Para recibir este tipo de información y que pues realmente no podemos trabajar de manera independiente, ¿no? Uh-huh. Porque pues una toma de decisiones siempre debe ser basada, siempre con fundamentos científicos y evidencia científica sólida, ¿no? Entonces, pues en estos proyectos nos ha ido muy bien. Hemos tenido pues mucha aceptación y también público que pues nos ha seguido y que espero estén conectados en este momento. Y bueno, empezamos con en una feria de la salud con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y luego en esa ocasión hablamos sobre cómo estas enfermedades de transmisión sexual, el proceso de transmisión, cómo detectar oportunamente y después qué se ha hecho en pues la salud pública. Ya que se, ¿no?, tiene esa información, ¿cómo se lleva a los diferentes sectores para que la gente o los decisores tomen una decisión mejor informada? Exactamente, ¿no? Eso es como que justo lo que percibimos Eduardo y yo que requerimos, ¿no? Y que este tipo de espacios, el instituto, pues nos ayuda a fortalecer todas esas áreas. Por ejemplo, Eduardo y yo estuvimos trabajando al frente de la pandemia cuando en Puebla, en diferentes hospitales médicos, y pues justo parte ahí de pues esta entusiasmo por seguir estudiando una maestría como esta en el Instituto de Salud Pública, ¿no? Al percibir todas esas deficiencias y todas esas malas tomas de decisiones que no siempre estaban basadas en evidencia, ¿no?, científica, ¿no? Y cómo eso repercutió entonces en la toma, en el manejo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, este lugar, el instituto es súper
genial en cuanto a esa situación, porque te hace convivir con diferentes perfiles académicos que tienen diferentes enfoques, y que pues cuando uno los conjuga, pues el objetivo final, que es la salud pública, pues se ve más pues más enriquecedora, ¿no? Más va a ir como más a pasos sólidos, siento yo. Mira, yo quisiera que retomáramos el tema que nos reúne en esta emisión, y que expliquemos a la audiencia, ahora que lo acabas de mencionar, qué son estos agentes patógenos y cómo se vinculan entonces con las enfermedades infecciosas, porque como bien dices, no todos los virus son malos, no todas las bacterias son malas. Entonces, en el caso de la COVID que mencionas, y a lo mejor podemos ejemplificar con eso, el agente patógeno y cómo estos agentes pues se repercuten negativamente en la salud de las personas. Bueno, pues un agente patógeno va a ser aquel que pues va a generar una enfermedad, ¿no? Entonces, en la COVID-19 el agente patógeno es SARS-CoV-2, y pues como pudimos observar, este virus fue demasiado tremendo, porque pudo o tiene la capacidad de mutar constantemente, y entonces pues generó ya en muy poco tiempo muchas variantes, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó? Pues vaya, o sea, vivimos una pandemia que nos trajo muchísimas historias y pues también muchos avances tecnológicos, y también pues pudimos identificar en algunos casos qué estábamos haciendo mal, ¿no? Y pues también evidenció en su momento pues muchas malas tomas de decisiones, ¿no? Entonces repercutió al haber pues muchísimas muertes durante esos años, ¿no? Básicamente siento que perdimos 2 años, porque yo me regreso al pasado y digo, bueno, cuento 2020, pero no me acuerdo qué pasó en el 2021 y en el 2022, ¿no? Entonces, un agente patógeno es aquel que genera una enfermedad. Y entonces, ¿cómo desde sus diferentes áreas de estudio, en este caso, ustedes notaron, o en enfermedades emergentes o reemergentes, ¿no? ¿Cómo desde sus áreas identifican qué? Desde la biología molecular, por ejemplo, y cómo desde la tuya, de la biomedicina, pero también de la enfermería, ofrecen conocimiento para que no nada más los decisores entiendan lo que está pasando, sino también la población. Pues ahí digo, esta parte es muy interesante, porque este como doble abordaje que me permití como tener, ¿no? Primero con la enfermería y después acercarme a la biomedicina. De hecho, es una la que me lleva a la otra, ¿no? La enfermería estando de frente a frente con el paciente las 24 horas. Las enfermeras trabajan con un plan de cuidados basado en el método científico, pero todavía había una brecha entre hacer investigación, ¿no? Aunque poco a poco ya va habiendo más participación de los colegas, yo pues decido como descarrilarme tantito, ¿no? Como para direccionar un poquito más a la investigación. Y justo esto que se mencionaba, ¿no? O sea, con la COVID-19 el problema era que era algo nuevo, o sea, era un gran desconocimiento. Yo como enfermera desde mi trinchera dije, me voy a morir, dije, o sea, yo trabajaba con población geriátrica. Tenía a mi responsabilidad 20 pacientes aproximadamente en el turno nocturno, y cuando se desató la pandemia fue como un castillo de naipes, ¿no? O sea, más con adultos mayores. Aquí es cuando tenemos que hablar que no es únicamente la gente pues infeccioso el que va a determinar un daño, ¿no? Sino que hay toda una serie de factores que también la escuela me ha permitido ahondar en mucho de ellos, como los determinantes sociales, como esta parte del contexto, ¿no? El ambiente donde se está, el entorno, ¿no? Entonces, pues yo estaba en ese tiempo en un geriátrico y pues era el caldo de cultivo. O sea, la COVID nomás necesitaba llegar ahí para hacer y deshacer, ¿no? Entonces, desde la biomedicina, a mí me ayudó mucho, sobre todo, a poder divulgar o poder interpretar el conocimiento que se iba gestando al momento, porque fue algo muy grandioso con COVID, que hubo un boom en el hacer, qué hacer científico,
incluso en nuestro país, pero pues hacía falta pues esta parte de, pues tengo todo este cúmulo de datos complejos, técnicos, ahora cómo va a llegar a la población, ¿no? O cómo va a llegar a mis pares, ¿no? A mis colegas enfermeras, ¿no? Porque ellas se acercaban y me preguntaban, oye, ¿y la vacuna por qué funciona así? O ¿cuál es la diferencia entre esta y esta, ¿no? Entonces, el biomédico también tiene esa labor, ¿no? De poder, poder procesar y poderle brindar eso a los pares y a la comunidad en general, ¿no? Entonces, pues fue parte de lo que yo pude, donde yo pude vincular estas dos disciplinas dentro de este contexto de la COVID. Muy valioso, porque además efectivamente cuando comprendemos las cosas y sobre todo cuando eso nos requiere una acción o tomar medidas, si la entendemos seguramente lo vamos a hacer mucho mejor o nos vamos a pegar al tratamiento, etcétera, ¿no? Ahora, hablando de esta pandemia, actualmente con la globalización, con las movilizaciones de población, ¿no? Las poblaciones móviles, con el cambio climático, han surgido enfermedades. Hay enfermedades emergentes, hay enfermedades reemergentes. ¿Cómo estos factores influyen en que se dispersen de una manera o de otra las enfermedades infecciosas? Bueno, es que en el caso de la globalización, pues pensamos que las enfermedades infecciosas son propias de un solo lugar, ¿no? Pero lo cierto es que de acuerdo a todos los movimientos que existen de personas a lo largo de o a través del mundo, resulta que el problema que hay en África o el problema que se suscitó en China, pensábamos que estaba muy lejos, ¿no? Pero lo cierto es que como esos gobiernos toman decisiones sobre esas enfermedades infecciosas en esa área geográfica, debe resultarnos importantes porque en algún momento, dado este proceso de globalización, llegan a donde nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, así como ellos tomen medidas, pues las medidas no solamente van a ser para que ellos logren contener esas enfermedades infecciosas, sino para que entonces todo el mundo pues pueda pues mantenerse seguro, ¿no? O sea, si allá está controlado, de manera subsecuente lo pasará con el resto del mundo, ¿no? Pero también pues depende mucho de las decisiones que se tomen en políticas y económicas de esas regiones, uh-huh. ¿No? Y pues con respecto a las enfermedades emergentes, pues es un caso muy sonado actualmente lo que está pasando con sarampión en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pensamos que está lejos de que pase aquí en México, pero lo cierto es que no. O sea, si Estados Unidos no logra controlar su vacunación, sus políticas públicas, sus inversiones económicas para fortalecer el sistema de salud en cuanto a eso, en algún momento sarampión llegará también a México, si no es que ya está, ¿no? Y con respecto a esta cuestión que también tiene que ver con las enfermedades infecciosas y la movilidad de estos virus, de estas bacterias, también se está presentando actualmente la situación de la resistencia antimicrobiana. ¿Ustedes cómo ven ese problema? ¿Cómo desde sus áreas de especialidad pueden aportar o están aportando para entender esta situación que está sucediendo actualmente y que nos pone en riesgo porque en un futuro puede que ya los antibióticos o los antimicrobianos pues ya no puedan ayudarnos a combatir una enfermedad infecciosa? Sí, bueno, pues aquí en el instituto la verdad es que tenemos grupos de investigación súper fuertes en cuanto a la resistencia, al estudio de la resistencia antimicrobiana. Me siento muy afortunada porque pues tomo clases de estos doctores que pues dedican o han dedicado toda su vida y siguen dedicando su día a día al estudio de esto, ¿no? Entonces, pues ¿qué se está haciendo? Para empezar, como ellos lo mencionan mucho, educar a las personas, a sus micronichos, pues para que puedan tomar o puedan saber que
pues no es tan simple o no es tan fácil tomarse un antibiótico frente a algo, una gripe o algo que no te diagnosticaste previamente, ¿no? Entonces, pues comienza con educar o generar personal que esté educado y esté informado en cuanto a qué se refiere la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y bueno, ya con esto traerá pues la implementación de pues nuevos puntos clave para que si ya evadió la bacteria este antibiótico, bueno, vamos por otro lado, cuestiones así, ¿no? Pero también ellos se dedican mucho a hacer vigilancia epidemiológica activa en hospitales, ¿no? Cómo las bacterias se están desplazando, más bien cómo las bacterias se están presentando en ciertos hospitales, en ciertas aguas residuales, etcétera. Y pues esto, o sea, esta vigilancia activa, por supuesto que desencadena, sin lugar a duda, que los tomadores de decisiones pongan ojo, ¿no?, en esas problemáticas, sobre todo cuando estos grupos de investigación les presentan resultados muy sólidos de lo que está realmente pasando, porque en efecto es alarmante, ¿no? Y pues la verdad es que la virulencia de los agentes patógenos va evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos actualmente, pues sin lugar a duda es el resultado de un proceso de evolución, sobre todo en cuanto a la virulencia, ¿no? Los agentes patógenos se hacen más virulentos con respecto al paso del tiempo y pues eso sin lugar a duda traerá consecuencias, sobre todo si no se toman las medidas pertinentes en este momento, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían esas medidas pertinentes que tú consideras? Pues, porque yo siento que estás manifestando que sí estamos en un punto crítico ante las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué podemos, cuál es la esperanza? O sea, ¿qué estudios, qué podemos hacer? O sea, si estamos en un punto crítico, es decir, ahí estamos en un momento en el que tenemos que proponer acciones, ¿no? ¿Cuáles serían desde tu formación? Pues de entrada, error si se automedican, ¿no? Uh-huh. O sea, es un error automedicarse. También, pues, por supuesto que es importante que cuando, pues, alguien comienza a sentir un dolor en la garganta, por ejemplo, pues, vaya, o sea, de manera inmediata asumas que es una infección bacteriana y entonces vayas con el médico y solicites un antibiótico, ¿no? Porque, pues, en muchas ocasiones la responsabilidad es de ambas partes, ¿no? O sea, sí el médico por aquello de que receta antibióticos de amplio espectro cuando, pues, debería recetar otro tipo si no hay un diagnóstico de qué bacteria sea la que esté afectando en ese momento, ¿no? Pero también, pues de nuestra parte, hacer o tener la responsabilidad de hacer pruebas o de dejar primero que actúe el sistema inmune. O sea, actuar, en conclusión, actuar con más responsabilidad en cuanto al uso de estos antibióticos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, posteriormente, indispensable, pues tener correcto lavado de manos, o sea, medidas de higiene, ¿no? Pues para que no fomentar la propagación de estos agentes. Uh-huh. Lalo, ¿algún comentario con respecto a esta cuestión de estamos en un punto crítico ante las enfermedades infecciosas, ante la afectación que pueden tener estas a la salud humana, y qué propondrías al respecto? No, desde luego estamos en un punto súper crítico. Yo considero que ya, Si hubiera algo más que semáforo rojo, no sé, semáforo ultra rojo, no sé, ya estaríamos en ese, ¿no? Ya desde hace unos añitos, desde que empecé a mitad de la carrera aprox, que ya agarré como línea de tesis, estuve trabajando mucho con resistencia, pero específicamente en bacterias, ¿no? Y pues esto nos vislumbró el panorama que pues ya había previsto la OMS, ¿no? 2050 aproximadamente va a superar las enfermedades asociadas con bacterias resistentes a las principales causas de mortalidad, incluso superando entidades como enfermedades crónicas, accidentes de tránsito. Entonces estamos hablando que ese 2050 quizá no va a ser tan 2050, exacto, quizá va a ser un 2035, un 2040, por ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya han estado dando las advertencias, aún hace falta pues
redefinir muchos aspectos. Puedo yo hablar un poquito desde el enfoque del salubrista. El salubrista infeccioso, si lo podemos decir de una manera coloquial, pues va a ser el responsable de poder gestionar, pues que se analice, pues me encuentro dentro de este sistema de salud, pues vamos a revisar, ¿no? O sea, no solamente es, pues voy a generar el conocimiento y se lo voy a dejar al tomador de decisiones. No, el salubrista también puede ser el tomador de decisiones, porque adquiere las herramientas, tanto en políticas como en otras áreas completamente un poquito ajenas de la salud, ¿no? Yo, por ejemplo, como biomédico, me encuentro que estoy pues teniendo otras áreas de interés, como es políticas públicas, economía de la salud, que de repente parecen lejanas, ¿no? Y todos estos esfuerzos creo que van encaminados al mismo principio. Yo vengo de una carrera que mayormente es meramente académica, vida académica, o sea, te sigues a posgrado, terminas en un laboratorio, haciendo divulgación con tus tesistas, pero también necesitamos científicos que se vayan a los puestos públicos, que se vayan a tomar política basada en evidencia, como he aprendido aquí en el instituto, ¿no? Que sea de acuerdo a la factibilidad, no nada más pues dilucidar o idear intervenciones o acciones concretas que no contemplen las particularidades de cada sitio, ¿no? Más en nuestro país, que es tan multicultural, que es un mosaico, pues los científicos necesitamos pues conocer también estas particularidades, porque a veces es donde recae el éxito o no de una intervención en salud pública. Uh-huh. El poder considerar todos estos aspectos. Entonces, específicamente con el problema de la resistencia antimicrobiana, es un problema global, atrayendo un poquito el punto anterior, que ha estado influenciado por estos movimientos poblacionales. De repente el ser humano ya está en más contacto con animalitos que han salido de su entorno y que han puesto en mayor contacto al ser humano, y es aquí cuando la gente que nos dedicamos a este campo de las enfermedades infecciosas, pues los estudiamos como la zoonosis, que precisamente la COVID-19 pues entra dentro de una de las teorías del origen, pues fue una teoría zoonótica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora estamos con la convocatoria abierta para estudiar posgrados en la Escuela de Salud Pública de México, y conforme ha ido avanzando nuestra charla, creo que podría ser muy interesante que ustedes, desde su experiencia como estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México, compartieran con nuestra audiencia algún mensaje que les motive, si están ahí por ahí dudosos de si estudio un posgrado en salud pública o no. ¿Qué les podrían compartir de la experiencia que ustedes han vivido aquí en la Escuela de Salud Pública de México como maestrantes en cada una de sus áreas de especialidad? Bueno, pues yo les recomendaría, bueno, principalmente considero que pues hay que tener bien claro qué es o qué implica la salud pública y los alcances de la salud pública, ¿no? De acuerdo a eso, pues bueno, el instituto es súper, es un lugar en el cual pues se refuerza el estudio de enfermedades, bueno, en este caso enfermedades infecciosas que afectan a la salud pública, ¿no? Entonces, pues sí, de entrada tener clarísimo que aquí vas a tener la oportunidad de pues de trabajar todas esas agentes infecciosos, pero que tienen un impacto acá, ¿no? Entonces, pues yo la recomendaría porque pues las investigaciones que aquí se realizan tienen un impacto directo en la población, ¿no? Entonces, pues eso lo hace maravilloso con respecto a, por ejemplo, otros institutos que tienen investigaciones más enfocadas en ciencia básica, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido pues muy enriquecedor. Porque de entrada, de acuerdo a la experiencia profesional que he adquirido a lo largo del tiempo, no buscaba un proyecto en ciencia básica, sino pues un proyecto que definitivamente tiene una repercusión en la salud pública, ¿no?
Lalo, compártenos tu experiencia, compártela con la audiencia. Yo creo que si son individuos que tengan este gusto por seguir aprendiendo de las ciencias en general, porque aquí se aprende de tanto de las ciencias médicas, biológicas, pero también la parte social es muy importante, que para mí es algo nuevo y que me ha enriquecido mucho mi panorama. Si son personas que están como en esta apertura de querer seguir aprendiendo otras perspectivas, de que les gusta convivir no solamente con gente de su misma profesión, sino como de otras áreas, poder hacer estas mancuernas. La maestría en salud pública es una opción que te permite estar y todavía continuar, ya no solamente con un individuo, como estarías en un hospital o como estarías en el día a día, sino que ahora ya puedes hacer acciones, intervenciones concretas, directas, que puedan repercutir en toda la población, ¿no? Entonces, si ustedes quieren darle ese giro de poder trascender como actores dentro de la salud del país, que es sumamente necesario, muchas veces decimos, no, pues es que ¿a quién pusieron, no? En ese lugar, ¿no? O yo lo hubiera hecho así, bueno, la manera correcta pues es con evidencia. Entonces, este camino de la formación en salud pública permite ver que para nada es un área aburrida, porque me permito precisar, de repente allá en el área clínica, de repente dice, ay no, salud pública, ¿no? Y sí, necesitamos especialistas, necesitamos subespecialistas, subespecialistas, pero también necesitamos gente que sea especialista en cómo comprender y dimensionar el sistema de salud, cómo diseñar y evaluar políticas públicas, cómo poder hacer intervenciones concretas en materia de salud ambiental, promoción de la salud. Es tan complejo los cambios del comportamiento del individuo, ¿no? Que yo de repente he estado maravillado, digo, o sea, hay un sinfín de teorías. Si todo esto que les estoy contando les agrada y les atañe, pues vénganse para acá, ¿no? Es una excelente opción y que además pues les va a realmente abrir muchas puertas, tanto en redes de colegas, pero también laborales, ¿por qué no? Porque también esa parte es muy importante. Muchas gracias a ambos, de verdad que yo creo que no hay mejor vocería que quienes están experimentando en carne propia, en este caso, pues un programa académico como el que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Y bueno, pues ustedes han visto de qué manera pueden abordar diferentes áreas. En el caso de ustedes, pues es el área de enfermedades infecciosas, pero salud pública tiene muchísimas, muchísimas áreas en las que ustedes pueden emprender esta labor de transformar el sistema de salud, de transformar el acceso y el derecho a la salud que tenemos todas las personas y que debemos defender y procurar siempre, sobre todo siendo salubristas. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo. Si gustan dar un último mensaje a cada uno de ustedes, es el momento. A quienes dicen que están viéndote. ¿Qué mensaje les daría? Comunicar, es importante sí, comunicar. Claro. Primero yo creo que lo más importante es que estemos actualizados, que tratemos de asistir a eventos de divulgación científica, pues para que fortalezcamos estas conocimientos y no caigamos en ideas pseudocientíficas, porque pues eso la verdad es que también propicia la histeria y la confusión y nos nubla de lo que realmente es, ¿no? O sea, por ejemplo, estas cuestiones de que los virus no son todos malos, ¿no? Hay virus muy buenos. Entonces, la otra situación es que cuiden su salud, ¿no? No se automediquen, eso es muy importante. Y pues que ante algún malestar, pues sí, visiten al médico, y que los médicos, por favor, tengan la responsabilidad de prescribir lo necesario, ¿no? Sí. Lalo. Pues yo me quisiera dirigir principalmente, porque la verdad es que me acuerdo mucho cuando yo estaba del otro lado, ¿no? A todos los que aspiran a estar en esta hermosa institución, pues que
vean todas las posibilidades, ¿no? A veces el poder decidir o no el postularte o continuar el proceso, pues a veces es como, pues ¿dónde voy a trabajar? ¿A qué me voy a enfocar? Sí. Pero una manera muy bonita es igual, acercándose a los medios de divulgación, a las redes oficiales, a los eventos que se realizan. Eso te permite como empaparte un poquito acerca de, pues, de la vida institucional, ¿no? Entonces, pues enhorabuena a todos los que estén pues en este proceso, pues ojalá que muy pronto los podamos ver aquí y pues que podamos estar colaborando en esto que es el enfoque de salud poblacional, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a quienes nos escucharon en esta emisión de Radio SPM. Aprovecho ahora que lo mencionas, Lalo, para invitarlos a que estén atentos en nuestras redes sociales y portal de la Escuela de Salud Pública de México para que tengan toda la información del próximo PASPE, el programa de actualización en salud pública y epidemiología que tenemos cada año a manera de curso de verano. Entonces, bueno, los invito a que estén atentas y atentos. Yo me despido y los veo por aquí la próxima semana en Radio SPM. Hasta luego. Hemos finalizado Radio SPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio SPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.